Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el que va tindre lloc a la ciutat de València el 16 d'agost de 2017. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'hora fosca. L'assassinat del jove enginyer Antonio Navarro en un garatge del carrer Calamocha de València el 16 d'agost de 2017. Posa en marxa una investigació per part del grup d'homicidis de la Policia Nacional. Durant mesos, els investigadors acumulen sospites sobre la vídua María Jesús Moreno, sense aconseguir evidències que la incriminen. Però una telefonada entre Maje i un home fins llavors desconegut per a la policia capgira el cas de dalt a baix. Pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo, a mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locuras. No, ¿qué? El grup d'homicidis interpreta que parlen de forma vetllada del crim. S'imposa la recerca de tota la informació sobre el nou sospitós, que respon al nom de Salvador Rodrigo. La realitat de la complexa investigació del crim de Patrais es va conèixer arran de la celebració del juí per la mort d'Antonio Navarro, que va tindre lloc a la ciutat de València l'octubre de 2020. Comprobamos que trabajan juntos, que Salvador es auxiliar de enfermería, también en la salud, que son compañeros de trabajo. Está casado desde hace muchos años y tienen una hija. El grup d'homicidis demana la intervenció del telèfon de Salvador. I immediatament s'hi produeix un descobriment. El sospitós telefona un número desconegut. A l'altre costat, respon María Jesús. Todo el tiempo que nosotros teníamos el teléfono de Maje intervenido, se habían estado comunicando a través de otro teléfono que Salva le había dado a Maje en septiembre. Entonces, digamos que era como un teléfono de seguridad. Casi que no te voy a hablar por teléfono de estas cosas. Es que no, prefiero estar delante de ti. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que he dicho yo siempre? Que quiero lo mejor para ti. ¿Vale? Confío en ti. Durant quasi tres mesos, els dos sospitosos havien aconseguit ocultar a la policia la seva relació. Ara les seues comunicacions quedaran sotmeses a vigilància i les escoltes revelen que Maje està refent la seva vida al marge del seu interlocutor. Ya te digo que yo quiero que tú estés feliz y que te vaya bien, pero si no te fuera bien con José, ¿tienes pensado qué hacer? Si no me fuera bien, a ver, me iría a casa de mi hermana hasta encontrar algo, o a mi casa, si aún la tuviera. Vale. Es mi intención. Vale, nada, cosas mías. Que no, pues a ver, eso que si te va bien, pues perfecto, pero que si no te va bien, pues que lo que yo fuera a hacer, hacerlo contigo en el sentido de que pues sí. Que tuvieras la casa, te dijera, pues me gusta, porque imagínate que no te gusta el barrio, no te gusta tal, ya. Me busco y otro sitio, ¿sabes? Que igual dices, uy, sí. Está muy lejos o está, no me es cómodo, pues... Claro, vale. Que pues no sería lo mismo, pero bueno, seguiría siendo tu casa igual, lo sabes. Bueno, esta conversación ilustra hasta qué punto
Salvador se conformaba con poco, ¿verdad? Oye, si no te va bien esta relación, lo que quiere él decir es, ¿habría la posibilidad de que volvieras conmigo? Y él le dice, no, me iré a casa de mi madre. Es mendigar. Hay varias desigualdades en la relación entre ellos dos, ¿no? Él no es un portento físico. De hecho, una de las cosas que remarcaba la policía en sus informes es que Salva era el único que no encajaba en el perfil masculino que parecía tener como objetivo o como deseo Maje, que son hombres altos, atléticos, jóvenes, bien parecidos. Salva no reúne esas características. Tiene 20 años más que ella. Es que no te quito la cabeza. Qué pesado soy. Es que se me hacen las semanas eternas. De pensar que no te veo hasta cuándo. Ya, es que mira. Se me hace. El manejo tan sutil, yo te doy, pero no mucho, que lleva a cabo con Salvador es particularmente artero y sutil, ¿verdad? Hecho con mimbres elásticos y al mismo tiempo firmes. Hay unos límites que ella no quiere pasar. La vez que fuimos a andar por la noche, Nochebuena, antes de ir a la salud, sí. Pues tengo contrariedad de sentimientos, me vuelvo a pillar de ti, luego pienso que no puede ser, o sea, es una empanada mental, pues, ¿sabes? Porque cuando creo que digo, imagínalo pues más como un compañero de vida que tal, pues luego quedo contigo, me coges por detrás, me subes, ya se me va la cabeza, confundo cosas, no sé. No, creo que lo que me frena es pues tu vida, porque destrozar una familia, aunque tú no lo veas, pues yo qué sé, tío, no sé, salva. No te preocupes. Hi havia certes notes o certs aspectes d'un paternalisme exacerbat, en el sentit que tenia una visió com a també molt protectora en relació a Maje. Jo crec que va un poc també per ahí, no? Es comportava amb ella com un amant i altres vegades es comportava amb ella o actuava amb ella com si fos un pare. Era aquesta ambivalència del personatge, o de Salva en este cas, també era una qüestió que resultava un tant incomprensible, no? Els investigadors volen estretir el cercle sobre Maje a la recerca d'elements incriminatoris i aprofitaran un encontre entre Vicente Navarro, germà d'Antonio, i Maria Jesús, acompanyats de les respectives famílies. El motiu, tancar els detalls de l'herència. La policia utilizó al hermano de Vicente, su hermanastro, para intentar medir la reacción de Maje ante determinados hechos. Ese tipo de señuelos a veces se utilizan en las investigaciones policiales. Se utilizan personas del entorno más cercano para tratar de medir o visualizar la reacción de alguno de los sospechosos. Inmediatamente después de la reunión familiar, Maje telefona a Salvador para comunicarle novedades en la investigación. Hola. Hola. Bueno, cuéntame. Nos ha dicho que la investigación ya está finalizada, falta recoger un par de pruebas más para aumentar la pena, pero ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos. Y entonces, claro, mi madre se puso a llorar, yo, imagínate, el corazón no me cabía, no me lo creía. Bueno, bien, porque así cobras por lo menos lo del seguro de Santa Lucía. Ya, pero Salva, quiero decirte, me han dejado descolocada. Ya, pero bueno, que no temas. ¿Sabes? ¿No? No. Pero, ¿entonces la justicia qué? Es una mierda. No, estás temiendo por mí, no temas. Ya te lo digo yo, ¿vale? Vale, ¿y la justicia? O sea, ¿existe? Mira, existirá, supongo.
La policía, claro, la policía escucha, en ese momento está escuchando las intervenciones telefónicas. A Vicente le transmiten una información. Vicente esa información se la transmite a su cuñada y automáticamente María Jesús reacciona en consecuencia a la información que recibe. Porque, a ver, me tendría que estar investigando a mí y no me están investigando. ¿Y cómo lo sabes? Porque, ¿cómo van a investigar desde su casa? Primero tendrían que detenerme para preguntarme. Yo tendría que ir a la comisaría a que ellos me preguntaran. Y si tengo antecedentes, si no los tengo, si tengo coartada, si no la tengo. Y yo tengo que participar sí o sí en ello. Porque si no soy sospechoso y no me detienen, no tienen ningún deber a investigar mi vida. Uh-huh. Yo soy una persona normal, soy una persona... Ya, sí. Y a pie. Al no tener nada fehaciente, lo que ellos pretenderán es, primero, buscar un chivo expiatorio, ya que no tienen el caso, intentar cerrar ellos de alguna forma. Y sobre todo, tiene toda la pinta de que alguien que ya tenga antecedentes y quieran subirle más para aumentarle su pena. Pues nada, entonces respiro, ¿no? Sí, te digo yo que respires. Vale. Respira tranquila, en serio. Salva ahí, bueno, entra en una diatriba un poco sin sentido de las cosas porque él argumenta de por qué no lo están investigando, ¿no? Bueno, una serie de cosas que carecían un poco de sentido, pero bueno, en esas cosas Maje se tranquilizaba. Els investigadors van darrere d'una prova que permet la detenció dels sospitosos. Al cap de 2 mesos d'escoltes, podrien obtindre-la a partir d'una nova telefonada. Passa el fin de any bien. Y si la semana que viene podemos coincidir un día y podemos hablar, lo hacemos. El 2 por la mañana, ¿no? Ah, vale. ¿Tú tienes que ir a Teresianas? Sí. Vale, pues quedamos allí para almorzar. Nos vamos allá a las 10:30 en el parking y hablamos. Vale. Maje y Salva han decidido que determinadas cuestiones han de hablar en persona, lluny de posibles escoltes no desitjades. El grupo de homicidios se troba davant d'una gran oportunidad. Pedimos autorización al juzgado para poder grabar la conversación que se iba a producir entre ellos, porque ellos ya en la conversación por teléfono manifiestan que van a hablar sobre el tema de la muerte de Antonio. Salvador arriba abans d'hora, a les 10 en punt del matí. Seu en un banc al costat del centre comercial per a esperar Maria Jesús, que arriba uns minuts més tard amb el seu vehicle. Però sorprenentment, aparca a la porta de la residència de monges per a la que treballa i entra. De nou, un moviment inesperat. Salvador abandona el lloc amb el cotxe de Maria Jesús. La policia el segueix, però no va molt lluny. Él cogió el coche con las llaves que llevaba, lo llevó al lavadero, lo lavó y se lo volvió a dejar aparcado. Tienen una relación muy desigual entre ambos dos, ¿no? Donde él, digamos, es una persona muy servil hacia ella. Le hace muchos recados, le compra comida, le limpia el coche, le arregla documentación. Finalment, Salvador s'endinsa en el pàrquing del centre comercial, tot just quan Maria Jesús ix de la residència on treballa. L'esperat encontre s'hi produirà en una cafeteria propera, sota la vigilància del grup d'homicidis. Se saluden, se dan 2 besos, acuden a una cafeteria del centre comercial. Ellos se ponen en una mesa del fondo, yo me sitúo en la mesa inmediatamente
anterior a la suya. Entonces escucho la conversación. Maje le vuelve a comentar a Salva la conversación que ha tenido en la reunión con Vicente, con su cuñado. Ella se muestra sorprendida porque dice, hombre, Esther, yo hablé con Esther y ya me lo tenía que haber dicho a mí. A continuación, Salva le dice, no pasa nada, tranquila, no va a pasar nada. Maje le dice, me estás metiendo miedo. Pase lo que pase, no tiene nada que ver. Entonces, a partir de ahí, pues en la conversación empiezan a establecer una serie de suposiciones, decir qué hacer con la llave. Entonces, ¿qué quieres decir? A ver, ¿qué de qué? Maje dice, yo no dije eso en mi declaración de la llave. Dime, pues, a partir de ahora, ¿qué tengo que decir? ¿Qué digo? ¿En mayo, junio, mayo, abril? Salva es el que le va tranquilizando. Tú no temas nada, tú no te preocupes. Repite muchas veces, a ti no te va a pasar nada. Ella le pregunta a él si él podrá salvarse. Tú sabrías salvar, tú sabrías salvar. No entra en las claves. Ya lo sé. No va a pasar. Conclou la conversa y sembla que Salva y Maje ho tenen tot clar. Se'n van cadascú amb el seu vehicle. El grup d'homicidis també ho té molt clar. Està fet. Eso fue una nota de prensa de la Jefatura Superior de Policía que llegó el viernes 12 de enero del 18 y nos merendamos todos con que la policía había detenido a una mujer y a un hombre por el asesinato ocurrido 5 meses antes en el garaje de la calle Calamocha. El material periodístic humà que hi ha darrere d'eixa detenció fa vislumbrar una història, en fi, inabarcable. Tots aquests estereotips i tots aquests clichés de la Mata Hari, de la devoradora d'homes, de la dona perversa, tot això, evidentment, crea un interès morbós, evidentment, per la història. Lluny del focus mediàtic, el grup d'homicidis té un interès especial a resoldre un dels grans misteris que arrossega durant 2 mesos. Qui és la persona que, presumptament, havia contat a Salva detalls de la investigació? Pues... hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal José Antonio. Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Cuando detienen a Salva, se aclara el misterio. El misterio era que José, ajeno a todo, se va a pasar la noche vieja con Maje a Italia. Envía los billetes al correo electrónico de Maje y ella lo consulta en el ordenador de Salva. Claro, Salva encuentra abierta la sesión del correo electrónico de Maje, lo mira y todo su afán, esa conversación, es para saber quién es José. Supongo que lo que la policía define como un ataque de celos. En realidad, lo de que se lo dijo un policía se lo había inventado. El mateix dia de les detencions a la comissaria, el grup d'homicidis pren declaració als 2 detinguts, per separat i en situació d'incomunicació. Volen aprofitar el xoc de la detenció. La primera a declarar serà Maje.
Las declaraciones son muy importantes porque se producen en un entorno de incomunicación. Cuando la jefa de homicidios les pregunta a los dos, ¿concertó usted, planificó el asesinato de su marido con Salvador Rodrigo y a él, a la inversa? Los dos contestan sí. A partir de ahí, nos explica la relación con Salva, que llevaba desde el año 2015, que Salva está muy enamorado de ella. Que concretamente ella se quería separar, pero Salva le decía que no, que si se divorciaba, pues que Antonio no la iba a dejar nunca en paz y que entonces pues que era mejor que se ocupase él. Pero que ella le decía que no se lo creía. Ella nos dice que bueno, que no pensaba que lo iba a hacer. Ella durante la declaración pues cada vez va separándose más del tema. Le preguntamos sobre su verdadera relación con Salva y nos dice que bueno, que son amigos, que esporádicamente y alguna vez solo han tenido sexo oral de él hacia ella y que además que ella no le gusta nada. Y entonces incluso dijo, es que a mí me da asco. Y bueno, ahí lo dejamos. Havent conclòs la declaració de María Jesús, li arriba el torn a Salvador Rodrigo. Ese día yo estaba como abogada de oficio de centros de detención en Valencia. Y me acuerdo especialmente porque fue un día que había muchas detenciones. Llegué a jefatura, no sabes quién más a ver, pero normalmente pues un delincuente habitual. Y lo primero que me sorprendió fue ver a una persona normal y corriente. Entonces tú hablas con el detenido y normalmente, claro, le aconsejas que no declare, es lo más habitual. No se me dejó entrevistar con él, pero vamos, él quería declarar. Eso sí que está clarísimo porque yo sí que le conseguí preguntar, pero ¿va a declarar? Sí, 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 voy a declarar. Amb dos declaracions comencen amb la mateixa pregunta. ¿Van concertar vostès la mort del marit de María Jesús, Antonio Navarro? Dice que sí y luego le pregunto si ha sido él el autor material del apuñalamiento. Y dice que sí. Y a partir de ahí, pues él un poco lo que hace es intentar sacar a Maje de la ecuación. Que él sabe que Maje está siendo maltratada por Antonio, que la quiere muchísimo y que entonces pues que haría cualquier cosa por ella y que bueno, pues que en junio hay un accidente en la empresa de Antonio en la que mueren varios compañeros de Antonio y que empiezan los dos a fantasear con que qué bien hubiera sido si hubiera muerto Antonio en ese accidente y que entonces pues que él se le ocurre la idea de matar a Antonio. Y entonces nos dice que iba con una bolsa, con un cuchillo que había comprado, nos dice hasta la ferretería, un cuchillo tipo cebollero. Y que se esconde allí, en el tercer sótano, a esperar que venga. Y que cuando llega Antonio, él dice que se enfrenta a él, le recrimina su actitud con Maje y le da primero una puñalada en el abdomen y luego que no sabe qué le pasa y le da otra puñalada en el pecho, lo cual tampoco se ajusta a las heridas que tenía el cuerpo. Todas las heridas tenía hasta 8 puñaladas en el tórax. Segons els dos declaren, el mateix dia de l'assassinat es van reunir a migdia al pis de la germana de Maje.
Allà Salva li va dir que ho havia fet. Encara en la mateixa jornada, Salva i Maje són traslladats a la Ciutat de la Justícia de València, on passen a disposició judicial. Un magistrat els pren novament declaració, però esta vegada han pogut parlar prèviament amb els respectius advocats d'ofici. Això farà que canvien les coses. Assessorada per la seva lletrada, Maje decidís canviar la versió i diluir d'una manera claríssima la seva responsabilitat en el cas. No? ¿Cuál es la variación? Que en realidad ella no había entendido bien la pregunta de si estaba en connivencia con Salva para la ejecución del asesinato y la planificación. Y él también la cambia en el sentido de que dice no, ella no planificó conmigo, esto lo he hecho yo solo, yo lo he pensado, yo lo he ejecutado y ella no tiene nada que ver, intentando quitarle toda la responsabilidad. Pese a que contó toda la verdad, sí que intentaba a ella, por lo menos más que encubrirla, salvaguardarla, protegerla. La palabra es protegerla. Él siempre ha querido protegerla. Tot reforçant la seva autoinculpació en el crim, Salvador Rodrigo decidís portar la policia fins a l'arma del crim. El mismo día de la detención ya le dice a la policía dónde está el arma y dice que la ha tirado en una fosa séptica en un terreno que él tiene en Ribadavia. ¿Por qué aporta ese dato? Bueno, porque él se está incriminando del asesinato. Durante la primera media hora había estado haciendo bromas, jocoso, bueno, como era él. Cuando se fue acercando el momento de que la policía fue abriendo el hueco, desmontando la fosa séptica, siguiendo su croquis hasta meter una sonda y encontrar, él empezó a derrumbarse. El ganivet ha estat netejat metòdicament i empaquetat en plàstic. La policia científica s'enfrontarà amb moltes dificultats per a trobar restes biològiques. Borrar todas las huellas de un crimen es muy, muy complicado. La policía encontró ADN, pero después de desmontar el cuchillo, una vez retirado el mango, en la parte metálica que queda incrustada dentro del mango, ahí hay una mezcla de ADN en el que se encuentra ADN de la víctima. Malgrat els avanços en el cas, la Fiscalia i el grup d'homicidis comencen a ser conscients que poden tindre un problema per a aconseguir un veredicte de culpabilitat contra Maje. En el caso hubo pruebas que podían ser incriminatorias o de carácter incriminatorio respecto de Salva. Estaban sus declaraciones en las que él se autoincriminaba. Estaba también el hecho de que con su declaración se encontrara el cuchillo con el que se llevaron a cabo los hechos. Además, en el cuchillo se encontraron restos de ADN de la víctima, con lo cual todo eso son pruebas objetivas que pueden poner de manifiesto la culpabilidad, más allá de toda duda razonable. En el caso de Maje, claro, pruebas directas no había en el mismo sentido. Salvador Rodrigo ha passat a ser la peça clau per obtindre evidències de la participació de Maje en el crim. Després de la detenció, la seva dona s'ha presentat en comissaria. La mujer se entera el mismo día de la detención de su marido por una acusación gravísima como es el asesinato y que además la víctima era el marido de su amante. Les cae encima como un jarro de agua congelada, como es lógico. La dona aporta a la policía la mochila de Salvador amb els seus efectes personals. Usted entregó una mochila, ¿verdad, a la policía? Sí. ¿Sobre el contenido de la mochila, sabe qué contenía? No lo sé, no lo miré. Yo no miraba la mochila de Salva. Él llevaba sus papelotes, el ordenador.
Mire, yo quisiera que dijera sobre esa vez que acudió a la policía y que entregó esta mochila. Sí. Cuando le preguntaron sobre su relación con Salvador, usted dijo una referencia personal a él. Muy buena persona, cariñoso, buen padre, afable, no sé, es que era muy servicial, amigo de sus amigos, buen hijo. Luego, estando él en prisión, se formalizó su divorcio, ¿verdad? Sí. Esto es todo, señoría. Cuando la policía abre esa mochila, se encuentran las cartas que dibujan una relación de tintes adolescentes, con corazoncitos, con los mensajes, con Vale de la caravana del amor. Treballant els dos en un hospital, compartint el mateix espai amb la dona de Salva, era lògic que mantingueren una relació discreta, certament amagada, no? En aquest intercanvi de cartes i en aquest intercanvi de comunicacions i tal. Però també és cert que aquesta relació discreta era quasi una espècie d'amor furtiu adolescent. Hay una primera carta que ella escribe en principio a la nada, aunque termina entregándosela, que es completamente más que adolescente, casi infantil, ¿no? Cuando habla de Salva, que me mira, que yo creo que le gusto. Es decir, nos reconocemos todos, pero en nuestras primeras relaciones. No contiene información que haga pensar en el asesinato, pero sí una relación de entrega sumisa, de predisposición absoluta de Salva hacia ella. Bueno, Salva, al igual que ella, es un personaje de la literatura, ¿verdad? Es lo que siempre hemos llamado el tonto útil. Salva ve a una chica más joven que él, una chica guapa, y de pronto se siente en el séptimo cielo. Y se pregunta, ¿acaso tengo yo alguna posibilidad de acceder a esta mujer? Y eso le trastoca por completo. Entonces se convierte en un ser no pensante. Entiéndase por esto, alguien que desprecia las consecuencias de lo que pudiera derivarse de cometer un crimen tan grave y tan solo ve como faro que le guía en esta carrera homicida el hecho de yacer eternamente bajo las sábanas de raso con esa ninfa, con esa mujer espectacular, con esa diosa. Y en definitiva, deja de pensar. Lo estoy afirmando en un sentido literal. No piensa porque no es capaz de establecer un juicio crítico con la realidad. Les cartes reforcen el perfil de Salva, pero no contenen proves objectives de la participació de Maje en el crim d'Antonio. El grup d'homicidis necessita indicis nous, tot just quan es presenta en comissaria un rostre desconegut, però que respon a un nom ben present en la investigació. Tomàs. Tomàs és un chico que ha tenido una relación con ella desde mayo del 2016, antes de la boda. La pregunta que le hacemos es, ¿y cómo, si ella está casada, tú puedes mantener este tipo de relación con ella y tal? Y nos dice que es que ella le dice que con Antonio no convive y que sigue con él porque tiene cáncer y porque ella le cuida y le da pena y tiene que cuidarlo. Llega un momento en que incluso le dice que ya ha ingresado en... que ha ingresado y que en breve se va a morir, días antes del asesinato. El mismo día del asesinato, el 16 por la noche, le envía un WhatsApp y le dice, Antonio ya ha muerto. Evidentemente, Tomás creyó que había muerto de cáncer hasta que luego, unos días después, le dijo, mira los periódicos. Y fue cuando supo que era un asesinato. Tomás es un altre dels amants de Maje que, arran de tot el que se va a publicar, va a començar a... va a lligar caps i va començar també a recordar converses. Tomás se presenta con casi 700 folios, que es la impresión de todos los chats de Telegram y WhatsApp de su larga relación de dos años con Maje.
La conversación fundamental se produce el 4 de junio porque Antonio le descubre una mentira y tiene una bronca brutal. Claro, todo el mundo que conocía a Antonio a través de los de la boca de Maje. Tomás, estaba, igual que Salva, estaban convencidos de que la sometía a malos tratos. Cuando tú lees la conversación, ves el increscendo de cómo va conduciendo su pensamiento. Hasta que él estalla y se muestra dispuesto a matar a Antonio. La ventaja para él es que reacciona inmediatamente y le da la alternativa lógica y cívica. Cariño, vamos a denunciarle, yo estoy al 200% contigo, denúnciale porque esto no puede seguir así. Y a ella ya no le interesa y se acaba la conversación. Él va a tener la impresión clara de que Maje estaba tirant-li el guant, estaba parant-li la trampa, estaba proposant-li d'una manera indirecta la concertació d'aquest crim. Evidentment, ella hi tindria una impressió i unes sensacions d'haver estat un poc ahí fregant l'abisme, no? En certa manera. No? Els psiquiatres forenses de l'Institut de Medicina Legal de València es reuneixen en diverses ocasions amb Maje per a traçar el seu perfil. Això projectarà llum sobre la psique de la detinguda. La educación de Maje fue una educación muy estricta, una educación basada en unas normas demasiado cerradas, en un sentido muy estricto de la religión. Y solamente en los campamentos de la congregación a la que pertenecía su familia podía relacionarse con otros chicos. A ella no le hizo ningún bien porque probablemente iba en contra de sus impulsos naturales de su personalidad. Es decir, que lejos de hacer de ella una persona más piadosa o una persona más abnegada, probablemente disparó en ella una serie de resortes de rebelión y de necesidad de experimentar cosas que difícilmente iba a poderlo hacer ahí. El que volien deixar clar els psiquiatres és que tant Salva com Maje eren perfectament imputables, perfectament conscients del que estaven fent i del que havien fet. I que, per tant, pues, havien de sotmetre's al juí i al que dictaminara el jurat popular. Maje fa mesos que està en presó provisional, quan els mitjans de comunicació comencen a escorcollar la seva vida darrere dels murs. Així començarà a construir-se una imatge pública basada en elements dubtosos que, tanmateix, repercutiran en la investigació del cas. Determinados medios han introducido elementos ajenos al caso. Y que eso ha ayudado a perfilar aún más los bordes del personaje de Maje. Y que ha sido de una manera injusta e innecesaria. Porque no está en cuestión la vida sexual de nadie, sino la comisión de un delito gravísimo como es el asesinato. Creo que sí que contribuís a que la gente, per dir-ho d'una manera així molt genèrica, considere que és mereixedora d'un càstig exemplar. No? Clar, això arreplega també un substrat de certa misogínia que està estès en la societat i que entronca perfectament amb això. No? Mm-hmm.
Durant mesos, la imatge que públicament va construint-se sobre Mage impacta en l'home que ha confessat haver comès un assassinat per ella. Lo que nos llegaba es que había cierta mofa con él porque, claro, hiciese lo que hiciese Mage dentro de la cárcel, lo que se publicaba fuera o lo que algunos medios contaron fuera era que tenía una actividad sexual con varios presos, en fin. Él a veces sí me preguntaba, sé que ha habido un programa tal, y yo, mi consejo era siempre el mismo, no hagas caso, no, son, eso son tonterías. Es un hombre emocionalmente que depende mucho de cómo la diosa por la cual él mató le responda. Y está claro que la diosa tiene otros dioses. Y no necesariamente este chico, que es un poco el bufón de la corte. Mage deja de contestar a las cartas de Salva. Y después está el elemento de la hija que la defensa lo ha querido utilizar muchas veces, ¿no? Que la hija le habría coaccionado con no volver a verle si no incriminaba a Mage. Eso no es así. La hija, en todo caso, lo que le decía era papá cuenta la verdad, exactamente lo mismo que su abogada. Salvador Rodrigo Salva porta quasi un any en presó provisional quan demana compareixer de nou davant el jutge d'instrucció. Té la intenció d'ampliar la seva declaració inicial. Mi conciencia ya no... no me deja tranquilo. El efecto de la conciencia demorado cuando uno, a través de los días, a través del monótono pasar de las horas, a través de los ecos de las puertas cerradas de la cárcel, a través de los sollozos que ella imagina por parte de su hija, a través de su imagen de hombre probo, derruida como legado familiar, entiende que ha cometido un crimen tremendo. Y ahí el papel de la conciencia es importante. Estoy profundamente arrepentido de lo que hice. A mí un día me llamó y me dijo, quiero declarar la verdad, pero toda. En la anterior declaración yo dije que fue cosa mía solamente, pero fue cosa de los dos. Estábamos comiendo en Ribarroja, en un terreno que tengo yo, y a raíz de una conversación que sacó ella de dos compañeros de Antonio que habían fallecido en un accidente de tráfico mientras estaban trabajando, ella me comentó que ojalá hubiera sido él. Ella no aguanta más, que quería haberlo muerto, y siguió hablándome hasta que acabó preguntándome si yo lo mataría por ella. Y le dije que haría cualquier cosa por ella. Él se ratificó en todo lo que había dicho hasta el momento, solo que dio más datos, más detalles y ya la implicó directamente, eso sí que es cierto. Ella pensaba que la mejor forma sería en el garaje. Y ella me propuso hacerlo en julio. Me proporcionó la llave del garaje. Me dijo la matrícula del coche, me dijo la plaza y dónde lo aparcaba, e incluso me diría si lo aparcaba o no dentro, porque a veces si había sitio en la calle, lo aparcaba en la calle. Había mucho sitio en la calle y lo aparcó. Entonces me mandó una serie de WhatsApps bastante cabreada a ella porque no había conseguido convencerlo de que aparcara dentro. Tengo prueba de ello porque tengo los correos con la conversación, como que ella muy disgustada y cabreada porque no lo había podido convencer para aparcar. Aportó más detalles, además detalles muy significativos. Yo destacaría primero la sinceridad y la coherencia y la concretización de lo que declaró. Así que yo noté un gran alivio porque no tenía que hacerlo, al menos de momento. Y dijimos que a mi vuelta de vacaciones, después de mi quincena de agosto, pues lo intentaríamos de nuevo. Yo tenía muchas ideas en la cabeza de todo lo que ella me contaba, de todo el maltrato psicológico que estaba ella.
Y temía porque se oyen en las noticias muchas veces casos que, sin denuncias previas, luego hay víctimas. Y no podía consentirlo. No, no podía perderla. Y no sé lo que me pasó. Yo vengo de una familia cristiana y he trabajado 30 años en un hospital católico, pero... Lo siento. Para la madre Antonio, poder escuchar todas esas palabras... Claro, no se puede jamás perdonar a la persona que ha asesinado a tu hijo. Es imposible. Eso no es cabal, no se puede. Pero le agradecieron y, de hecho, yo solicité menos pena de la que había solicitado y para ello conté con la autorización de la familia. La nova declaració de Salva incrimina directament a Maje i posa la investigació sobre el que podria ser la prova definitiva contra ella, els missatges amb què tramaven el crim. Però mai es trobaran en els telèfons i els ordinadors intervinguts. En la crònica de tribunals comença el judici per l'assassinat de Patrais, ocorregut el 2017. La jornada ha estat centrada en la conformació del jurat popular. En octubre de 2020 comença el judici per l'assassinat d'Antonio Navarro. Maje i Salva s'enfronten a un jurat popular compost per 9 persones anònimes. La incertesa pel veredicte respecte a la vídua sobrevola el procediment. Que el autor material sea Salvador, al final María Jesús tiene en todo momento el dominio del asesinato, el dominio del hecho. Y en consecuencia, digamos, nuestra premisa en este procedimiento era conseguir la condena de ella. Nosotros cuando llega el juicio lo afrontamos intentando primero que se crea en la persona de Salvador y a partir de ahí que se valore su colaboración y a lo mejor posibles atenuantes, evidentemente. Durant 2 setmanes a la sala Tirant lo Blanc declaren 51 testimonis i 14 perits, revelant tots els detalls de la investigació i desenes de proves documentals. Però el moment clau del judici arribarà amb la declaració dels dos acusats. En primer lloc, intervé Salvador. El juicio fue terrible. Tengan en cuenta que no, primero se le estaba juzgando por un crimen muy grave y luego se ve en el juicio se hicieron públicas muchas conversaciones telefónicas, cosas que entran dentro de la privacidad de una persona y que de repente se exponen a la vista de todo el mundo. Y en algunos momentos lo pasó muy mal. ¿Le dijo la acusada que quería que Antonio muriera ese día? Sí. ¿Le dijo no quiero que falles? Sí. Dice que le atacó sorpresivamente. Sí. Sin tiempo a que reaccionara. ¿Esto es así? Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Cara a cara? ¿Por la espalda? No, ¿cómo por la espalda no. ¿Eh? Por la espalda no. ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo ya? Pues le sorprendí. No puedo. No se preocupe, Salvador. Si quiere que paremos un poco, podemos parar, ¿eh? Sí. ¿Señoría? Sí, sí. Si en algún momento de la declaración usted quiere que hagamos un receso, nos lo dice. ¿De acuerdo? Tómese ahora unos segundos y cuando esté usted en disposición de seguir contestando, si quiere hacerlo, nos lo dice. ¿De acuerdo, Salvador? Prefiero no contestar esa pregunta. ¿Perdón? Que prefiero no contestar esa pregunta. Su declaración resultó creíble. Se vino abajo varias veces. Fue incapaz de contestar cuando el fiscal quiso hurgar en la herida de los pormenores del asesinato, que claro, estamos hablando de un hecho súper violento. Fue incapaz. Dijo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Alguien le prometió algo si cambiaba esta versión? No.
Mi hija lo que es, siempre me ha dicho es que dije la verdad. Que deja de mentir ya. ¿Le decía quién esto? Mi hija. ¿Quién? Mi hija. Esto es todo, señoría. La actitud de Salva de penediment sembla una actitud auténtica, una actitud de veritat, un sentiment autèntic. No les culpa, això, evidentment. Quisiera pedirle perdón a la familia de Antonio y a mi familia. Assenyalada per Salvador, María Jesús tindrà en la seva declaració una última carta que haurà de jugar cara a cara amb el jurat popular. Buenos días. ¿Es usted María Jesús Moreno? Sí. Actuar ante un tribunal del jurado comporta una diferencia bastante considerable a lo que implica el ejercicio de la abogacía ante jueces o magistrados de carrera, es decir, ante órganos jurisdiccionales profesionales. ¿Por qué? Porque precisamente los integrantes del tribunal del jurado, los miembros del jurado, que son personas legas en derecho, carecen de conocimientos jurídicos. ¿Es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala? No, no es cierto. Diga usted, ¿qué pasó entonces? No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. Yo pensaba que íbamos a tener una declaración de María Jesús perfecta. Yo pensaba que ella iba a hacernos creer muy bien su verdad, ¿vale? Porque era lo que transmitía en esas cartas y en esas conversaciones telefónicas. María Jesús tiene la capacidad de poderte mirar los ojos y mentirte sin apartar la vista. Eso no es fácil. ¿Sufrió también usted algún tipo de presión para afirmar en esas mismas dependencias que Salva le dijo que el día 16 iba a acabar con la vida de Antonio y que por ese motivo la declarante se fue a dormir del 15 al 16 con José? ¿Cómo? A ver, ¿qué firmé? Las... Todo lo que acabo de decir usted firmó, como dicho por usted, en presencia de la letrada que está detrás de mí. Yo eso lo dije. Sí. Pues no. O sea, estaría... No sé por qué... No recuerdo que dijera eso. ¿Habló con Salvador usted sobre el accidente de la empresa que había muerto y ojalá se muera él? Hablé sobre el accidente, sobre el suceso, que ojalá se muera él. Nunca he dicho eso. Nunca. Nunca ha dicho eso. Bien, esa conversación que tiene usted a la vista de 4 de junio con Tomás, en la que usted expresamente consta ahí, le dice que me satura, me agobia, le odio, quiero que se muera, no le aguanto, ojalá se muera, le deseo un mal. Luego dice también, esto lo va a pagar caro, he pensado en acabar con su vida. ¿Esto sí que lo dijo usted o no? Al igual que Tomás también lo escribió, también dije que yo quería morirme. Estaba en una situación cabreada, angustiosa. No podía más. Eso no quiere decir que yo desee eso. Ya. ¿Y usted no le dijo a Salvador en ningún caso que le matara? Jamás, nunca. ¿Pudo él entender que usted sí quisiera...? No, nunca hablamos de eso, de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca. ¿No pudo entenderlo él tampoco? No, nunca. Nos machacábamos verbalmente. O sea, era mutuo, quiere decir usted. Yo también, pero lo que pasa es que yo me agotaba discutiendo. Antonio tenía más ímpetu, por decirlo de alguna forma. Pero sí, la verdad es que nos machacábamos bastante. ¿Y en cuanto a los maltratos físicos? Los maltratos físicos fue a raíz de que Antonio me pilló el móvil con una conversación con Tomás, que me estaba dedicando una canción. Antonio, en su arrebato de verse engañado, me pegó un empujón y me sacó las maletas, me hizo las maletas y sácalas. Fue solo un episodio así. No he sido golpeada, he sido empujada y alguna vez me ha dado una bofetada en plan de esto te lo mereces porque estás haciendo las cosas mal. Una bofetada, ahora hay una bofetada. Además del empujón también. Sí, pero ya está. Pero que yo lo toleraba, yo lo consentía. Porque sentía que no estaba haciendo las cosas bien y no es que me lo mereciera, pero lo consentía. Bueno, creo que fue una declaración que la condena. Ella explica, por vez primera, en contra de lo que había dicho continuamente a quien quisiera oírla y a Salvador, que no existían los malos tratos físicos, que quizá una vez que se acuerde, sino que los malos tratos eran verbales y que ella además participaba en ellos. Usted ha dicho que
que no quería a Antonio. ¿Por qué se casó con él? Yo sí que quería a Antonio. Me casé con dudas porque teníamos muchos altibajos en la relación, pero sí que nos queríamos. ¿Hablaron o pensaron sobre un divorcio posible o alguna situación de este tipo? No, comentarios en plan de, jolín, con lo fácil que hoy en día es divorciarse, yo le decía, y lo que me está costando tomar la decisión en el sentido de que son 5 años compartidos con Antonio desde 2012 y esa decisión me cuesta tomar. Porque son muchas cosas compartidas. Yo también le he hecho mucho daño sentimentalmente. Él a mí, por otra parte. Pero costaba tomar la decisión de divorciarnos por eso, porque había mucho vivido. Eran 5 años. Y luego dijo que no se separaba de él porque todavía había un amor ahí, un sentimiento. Ahí te hundes. Ahí te hundes porque ya no puedes explicar por qué no vas corriendo a la policía cuando viene Salvador y dice, he matado a tu marido. En ese momento fui egoísta y como Salva ya me lo había contado, yo me vi como si dijéramos envuelta en esa situación, me acobardé, pensé en mí y pensaba que en las posibles consecuencias de al estar investigada o al ser la esposa de Antonio, se me implicara o en el encubrimiento o algo. Tenía miedo. Además, si tú no lo has provocado y no te esperabas en absoluto que su marido fuera asesinado por Salvador, deberías temer que Salvador, si es un maníaco y realmente lo que quería era poseerte, hacerte su esclava o su amante, quitándose de medio al marido, tú tendrías que temer por tu vida, porque de la misma manera que ha matado a tu marido, cuando tú le digas no, te puede matar a ti. Razón de más para llamar a la policía corriendo, y sin embargo no lo hizo. Y yo creo que esa es la piedra roseta para entender las mentiras de ella durante todo el juicio. Que me arrepiento mucho de no haber sido valiente y haber ido a la policía, porque lo que pasó es muy fuerte, y pido perdón a la familia de Antonio y solo puedo decir eso, que me arrepiento de mi cobardía, de haber pensado en mí y no en la justicia, en Antonio, ¿no? En hacerle honor a Antonio. Una vegada acabades les sessions del juí, tot queda ara en mans del jurat popular. Este matí els membres rebran l'objecte del veredicte. Per a emetre este veredicte i per a analitzar aquests fets, els membres del jurat, recordem, 5 dones i 4 homes, han disposat 11 sessions de juí que ahir acabaven justament amb la presentació dels informes finals. Por lo anterior, los jurados, 1, por unanimidad, declarar que Salvador Rodrigo La Piedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. 2, por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Muchas gracias. Pues queda visto para sentencia. Ja hi ha condemna pel crim de Patrais. El jutge ha condemnat a 22 anys de presó María Jesús Moreno i a 17 el seu amant, Salvador Rodrigo, per l'assassinat del marit d'ella, Antonio Navarro, a l'agost del 2017. El jurat popular va declarar per unanimitat que Salvador Rodrigo y María Jesús Moreno eran culpables de planificar y ejecutar de comú acord l'assassinat d'Antonio Navarro. Salvador va ser condemnat a 17 anys de presó amb l'atenuant de col·laboració amb la justícia. Tot i no ser l'executora, María Jesús va ser condemnada a 22 anys de presó amb l'agreujant de parentesc. Aquí la reparación es moral. Es como poder enterrar de manera definitiva a Antonio. Es decir, es por lo menos para la madre así ha sido. Fue por parte mía emocionante ver lo satisfecha que estaba la mujer de que se hubiera hecho justicia finalmente con su hijo.
Del crim de Patrais només quedava un enigma sense resoldre i pertany a la psique de Maria Jesús. Per què cometria un fet criminal per acabar amb el seu matrimoni? Hay tres cosas fundamentales a la hora de explicar la motivación de este crimen. La primera es que ella no quería divorciarse porque no quería ser la mala de la película. No debemos olvidar que ella tuvo, por así decirlo, un desliz, si se me permite la expresión, en la que fue infiel a Antonio y tuvo que esforzarse para que Antonio volviera a querer casarse con ella. Entonces yo creo que a ella se le hizo muy duro romper esa relación para que la gente no dijera, te das cuenta, ya le fue infiel y es que ha sido incapaz de mantener una relación amorosa, realmente no lo quería. La segunda es que había un cierto beneficio económico que iba a asegurar, junto con los recursos que ya tenía, pues una vida relativamente cómoda. Y la tercera es que había encontrado a alguien que podía solucionar el problema que ella ahora mismo no resolvía, y era que él era como el tapón que impedía que ella pudiera volar. Y se encontró con alguien que aceptaba cargar con el mochuelo del crimen. Y ella pensó en su ingenuidad que podría quedar exenta toda responsabilidad, lo cual también era una ingenuidad manifiesta. Es posava així punt final a l'anomenat cas Mage. Una història que ha concentrat l'atenció de milers i milers de persones, amb el perill de perdre de vista que darrere del crim mediàtic hi ha el dolor. El dolor de tres famílies, marcades per a sempre. Les condemnes de Maria Jesús i Salvador no són definitives. Els seus advocats les han recorregudes davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Actualment, Mage i Salva continuen en presó provisional fins que els recursos siguin resolts. La família de Mage, sobretot la mare i l'abuelo, han justificat su actitud. En su círculo más íntimo, más estrecho, han comentado que a su hija se la juzgó popularmente y se la declaró culpable antes, durante y después del juicio. Piensan que su hija sufrió maltrato y se vio abocada a esa situación. Han defendido su inocencia o han justificado su acción y también han comentado en sus círculos más íntimos que su hija solo responderá de su culpabilidad ante Dios. Solo Dios podrá juzgarla, no los hombres.